Vámonos, por favor. Claro, vamos. Por favor. Ninguna de las dos va a salir de aquí. No. Valentín, por favor, te lo suplico, no nos hagas daño, por favor. Por favor. Sabía que estabas vivo. Para lo que le va a servir, se lo va a llevar a la tumba. Usted no me va a separar de Micaela. No después de todo lo que he hecho para estar con ella. Esto es una locura. ¡Cállese! Mi mamá ya no viene a verme desde que estamos aquí. Para que usted no la siguiera. Después de que la cachó en el hotel. Entonces era contigo con quien se veía ahí. Sí, me llevaba cosas personales y comida para Micaela. Catalina, sabía que tú tenías a mi hija. Sí, no le agradó mucho la idea, pero tuvo que apoyarme. Es mi madre y no le quedó de otra. Cuando vio lo feliz que soy con Micaela a mi lado. Razona, Valentín. Estás cometiendo un delito, hijo. No, estoy haciendo un acto de amor. Yo no puedo vivir sin Micaela. La amo. Y usted ni nadie nos va a separar. No, no, no dispares, por favor. Yo me quedo contigo. Pero... ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡El brazo en la cabeza! ¡Abajo! ¡El brazo en la cabeza! ¡En las rodillas! Valentín Conde, quedas detenido por el delito de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro. Esposa. Ya, mi niña. Ya. El doctor que me revisó me dijo que solo fue el golpe. No tengo ninguna lesión interna. Yo no me hubiera perdonado si algo te hubiera pasado por mi culpa. Ese cobarde Valentín me agarró desprevenido. Acabé de enviarle a la policía la ubicación de la bodega. Me dio un cachazo en la nuca. En este momento lo deben estar interrogando para saber qué es lo que hizo. No fue la policía la que llamó primero a mi mamá esa noche. Fui yo. ¿Bueno? Acabo de tener un accidente. Mi auto explotó, pero logré salir antes. Los que me estaban persiguiendo deben pensar que estoy muerto. Por favor, ayúdame. Te voy a decir dónde estoy. Sí, sí sé dónde es. Me iba a quedar escondido por un tiempo para no arriesgar mi vida de nuevo. Pero yo estaba desesperado porque no veía a Micaela. Me moría de ganas de verla, por abrazarla. Mucho más cuando mi mamá me dijo lo que había hecho. ¿Que le dijiste qué a Micaela? Le dije que estabas muerto. ¿Pero por qué? Porque no puedes confiar en nadie ahora. ¡Pero ella me ama! ¡Ella es mi vida! Tienes que seguir muerto para todo el mundo, así te puedo salvar. ¿No me dijiste que Fred ya estaba en la cárcel? Sí, pero el cómplice que viste cuando Fred estaba matando al otro muchacho sigue libre. Él te puede hacer daño para callarte. Así que más te vale que te olvides de Micaela. Porque además ella ya se olvidó de ti. ¿Qué dices? Micaela no pudo dejar de amarme. No, claro que lo hizo. Es más, ya anda con tu amiguito este. ¿Isaías? Sí, sí, con ese. ¿No he estado siempre enamorado de Micaela? Pues ya se le hizo. Así que olvídala. No. Isaías, qué bueno que ya... ¿Valentín? ¿Es cierto que ya andas con Isaías? ¿O sea que no te moriste? Yo estoy vivo y tú eres mía. Así que vas a venir conmigo. No, Valentín, no puede ser. Tienes que estar a mi lado. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Te lo dije muchas veces. Que no puedo vivir sin ti. ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Valentín! ¡Te vienes conmigo! Me la llevé al hotel donde me escondía. Pero luego que la señora Leticia descubrió a mi mamá, tuve que moverme a una de sus bodegas. Pero esa vieja metiche me descubrió. Vas a pasar mucho tiempo en la cárcel por lo que hiciste, Valentín. Y dudo mucho que Micaela pues vaya a estar contigo. No, no, por favor, no. No me puedes separar de ella. La amo. La amo. Mamá, por favor, sáqueme de aquí. No quiero estar en la cárcel. No tienes idea del dolor que siento de verte aquí. Es que aunque quisiera librarte de este dolor, no puedo hacer nada. Pero va, tú conoces a mucha gente. Seguro que alguien que nos ayude. No sé, ofréceles dinero o algo. No, Valentín. No voy a volver a cometer los mismos errores. Lo que sucedió con mi Fred en ese accidente, solo lo hice pensando en defenderte. Es que es tu obligación.
cuidar que no me pase nada. Y ya ves, tú lo has hecho bien. Mírame, estoy aquí encerrado y sin Micaela. Tienes toda la razón. Siempre lucha tus batallas. Siempre te di todo a manos llenas. Todo lo hacía pensando protegerte. Mira lo que quedó. ¿En qué momento te convertiste en un joven obsesivo, agresivo? No puedo creer que hayamos secuestrado a Micaela. ¿Tú lo que sientes por ella, Luisa? Neta, no me vengas con eso. Lo único que necesito es que me saques de aquí. Lo siento, Valentín. Vas a tener que pagar tus errores. Señora Catalina Marquín. Está bajo arresto por la privación ilegal de la libertad de la señorita Micaela Díaz. Y hacer pasar a su hijo. Hija, gracias a ti, mamá, que no descansaste hasta encontrarme luego de que iniciaste la búsqueda. Y gracias a Nuestra Señora de Guadalupe. Solo yo. Isaías también estuvo muy ocupado buscándote junto conmigo. Lo hice porque te amo y voy a estar contigo por siempre. Para que juntos olvidemos esta pesadilla que tuviste que vivir, ¿ok? Yo también te amo. Los amo a los dos. Corazón más incansable que el de una mamá, porque las mamás no nos rendimos, no nos resignamos y no nos conformamos con la indiferencia de las autoridades cuando un hijo desaparece. Las mamás emprendemos nuestras propias búsquedas, porque nos mueve el amor más incondicional que se da entre los seres humanos y no nos detenemos hasta recuperar los abrazos, los besos y la presencia de nuestros hijos. Están expuestos a amores enfermos y malentendidos que terminan haciéndoles daño. Pero el amor más puro y sano que nuestros hijos tendrán toda la vida es el de nosotras, sus mamás, que no dudamos y no descansamos en luchar felices y salvos luego de que iniciamos la búsqueda. Al hospital. Ay.
Así que la gema está aquí, escondida en la Ciudad de México. Lo que daría el cara de niño por esta información. ¿Creíste que podrías desaparecer de la faz de la Tierra? ¿En verdad lo creíste, Gemma?